Sí, yo estoy al tanto de la situación. También, digamos, por supuesto que como ministro de Salud vengo siguiendo las noticias, las realidades de cada servicio. Y yo creo que he leído que en algún momento que se decía que el trabajo era pulmón. Digamos, yo creo que es, sí, hay en esto el reconocimiento nuestro hacia el recurso humano es fundamental, pero yo creo que también el pulmón del Estado. Siempre también está presente, no es solo, digamos, por supuesto que yo te diría que desde el inicio de las antípodas de la salud pública siempre hay voluntad del recurso humano en llevar adelante las cosas, pero digamos, acá también hay que reconocer que hay voluntad desde la salud pública, desde el Estado, desde un gobierno, de que, digamos, esto se sostenga. Por supuesto, siempre falta y siempre hay cosas para mejorar en los servicios. Te diría, no, no solo en el servicio de cuidados paliativos, de quien, digamos, también tengo reconocimiento y sé de. Yo, cuando digo que Esquel, digamos, es pionero en la organización sanitaria, te diría que en el servicio de cuidados paliativos, lo primero que tendría que hacer es reconocer el trabajo que se lleva adelante y la profesionalidad con la que se trabaja. Sin duda, nosotros venimos de una situación delicada. Y quizá hoy este nuevo escenario nos permite volver a discutir las cuestiones sanitarias, las necesidades de los servicios, de algunos servicios que están críticos, que necesitan profesionales, que necesitan formalizar estructuras, que necesitan que se le dé algún apoyo económico, en recursos. Por supuesto que siempre está y las gestiones, digamos, nosotros hemos planteado. Yo estoy hace un poco más de 3 meses como ministro de Salud. Estamos trabajando a puertas abiertas y en contacto directo con las autoridades, los trabajadores. ¿Se pudo normalizar la entrega de medicamentos a pacientes oncológicos? Sí, yo, digamos, expliqué varias veces cómo es la provisión de medicamentos. En esto, una de las subsecretarías estuvo trabajando particularmente con el oncólogo de Esquel en la regularización. A veces, para algunos tratamientos, como nosotros, yo lo expliqué, nosotros no disponemos de la industria farmacéutica dentro de la estructura sanitaria, sino que, digamos, trabajamos en la compra de medicamentos esenciales para toda la estructura y después, digamos, de acuerdo en medicamentos de alto costo, oncológicos y demás, se gestionan en forma particular y de acuerdo a lo que se va necesitando. En esa gestión, digamos, puede ser que a veces se generen demoras en algunos medicamentos en particular, pero yo te diría que en general la situación es de normalidad en toda la provincia respecto a esto. Por supuesto que si vos me decís. A veces llegamos tarde, yo te digo que sí. A veces tenemos, digamos, una estructura tan grande que consta de alrededor de 140 efectores sanitarios y hemos siempre en algún lugar falta algo, puede faltar momentáneamente una vacuna, puede faltar algún recurso, puede faltar medicamento, un profesional, un personal operativo. Digamos, en una estructura tan grande siempre en algún lugar falta algo. Pero tratamos de estar. Y que a medida que se vayan apareciendo las situaciones, estar lo antes posible presente, en contacto con los profesionales y tratando de solucionar los problemas que a veces, son una particularidad.